Pero quería preguntar una cosa, ministro. Nos llegan diariamente a nosotros los medios de comunicación muchas quejas de que de pronto no hay servicio de salud. ¿Qué decirle de pronto a personas que de pronto hay problemas con el call center? Este es uno de los servicios de salud que tiene el Estado colombiano de mejor cobertura, porque es del 100%, de mejores beneficios, porque el paquete de servicios es incluso un poco mejor que el paquete general del sistema general. Y con unos con unas infraestructuras físicas y tecnológicas de la más avanzada tecnología en el mundo. Este que estamos hoy entregando a la Armada y a la Fuerza Aérea con una inversión cercana a los 67 mil millones de pesos, se suma a otra adquisición que hizo el Hospital Militar hace apenas un mes, que suma entre los dos 100 mil millones de pesos para beneficio de los usuarios del sistema de sanidad, en este caso de Armada y Fuerza Aérea, en el caso del Hospital Militar, para todas las fuerzas militares. Este es un sistema de salud que ha mejorado notoriamente, que se ha depurado en cuanto a los cuellos de botella de atención a la clientela, las citas se dan un poco más rápido, la medicación afortunadamente volvió a su normalidad después de una crisis muy grave hace apenas 5 meses y está para el futuro. Pues seguir mejorando esta infraestructura y adjudicar unas licitaciones muy importantes de suministro de medicamentos por cerca de 1 billón de pesos en los próximos 60 días. De manera que a los usuarios va mi felicitación por una nueva infraestructura que los pone en el estado del arte mundial en materia de atención en salud. Ministro, la Jurisdicción Especial para la Paz hoy abrió lo que ellos llaman el caso 03 de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué significado tiene esto hoy para las fuerzas y para el país y para el proceso de paz? Que está funcionando la Justicia Especial para la Paz, que ya está plenamente en acción. Recordemos que se aprobó una reforma constitucional para su creación, luego una ley estatutaria para su institucionalización y después una ley procesal para su funcionamiento. Hemos puesto a consideración de la JEP cerca de 2.300 nombres de nuestros hombres que están sub judice, de los cuales cerca de 1.800 son por la vía de la legislación nueva. Y de esos, pues están varios miles ya gozando de beneficios de la JEP. Altos oficiales han tomado la sensata y creo yo institucional decisión de acogerse a esa justicia nueva y me alegra mucho que estemos ya en las preliminares de arrancar con unos juzgamientos que deben ser sumamente abreviados, que deben tener como meta la duda sobre si va a durar lo mismo que la justicia ordinaria un procedimiento penal, sino más bien sobre la certeza de que esta justicia, por ser rápida, va a contribuir a la reconciliación. Ministro, la gente aclaró en el mismo comunicado que ese paso que ellos están dando hoy no hace que automáticamente se suspendan los procesos en la fiscalía o demás entes judiciales que se estén llevando. Algunos de las personas que se han acogido nos plantean de que tendrían ellos que entrar ahora a defenderse frente a dos jurisdicciones diferentes. No, porque no se suspende en la Fiscalía la investigación hasta tanto la sala correspondiente de la JEP tome la decisión de imputación y seguir con el caso o no. Pero es lo normal, es que el ente investigador, como la JEP no tiene ente investigador propio, lo seguirá ese rol lo seguirá cumpliendo la Fiscalía. La fiscalía pasó ese informe. Pero es como una especie de editorial, entonces. Sí, es un poco como el debido proceso y las garantías que piden los militares. Y en el informe de la fiscalía, pues obviamente uno, al mirar cuatro de las 8 divisiones, son los que más altos número de falsos positivos tendrían. Entonces, ¿ustedes qué le pedirían concretamente? ¿Que se acelere o que se respete el debido proceso o que las garantías sean mucho mejor? La Justicia Especial para la Paz se diseñó en cuanto a las Fuerzas Armadas de Colombia con la participación del mando y con todos los cuidados para darle seguridad jurídica a nuestros militares y policías sub judice. Yo espero que eso sea lo que suceda con una gran celeridad que contribuya a cerrar definitivamente los casos y las páginas dolorosas y poder mirar hacia el futuro con confianza a nuestras fuerzas, unas fuerzas que lograron sobreponerse a momentos muy difíciles y que hoy tienen el trono moral muy admirado por los colombianos.
las encuestas los ponen en más del 75%. De manera que esperamos que sea esta justicia muy rápida y digo que defina y cierre definitivamente casos, última instancia, y que en los años venideros no estemos reabriendo como sucedía antes. Pero ministro, también es como hacerle un llamado también a los militares para que cuenten la verdad de la situación, como le están pidiendo, digamos, las madres de los falsos de Soacha. Ese llamado lo hace la Constitución y la ley. Ministro, ¿ya se pudo reunir con el ministro Botero? No, hoy han tenido reunión de gabinete todos los ministros. Yo espero mañana poder empezar el empalme de ministros. Ministro, el tema del Galeón San José, el diario ABC acaba de sacar una publicación diciendo, cuestionando un poco al gobierno nacional sobre unos presuntos manejos en el pliego que estaría haciendo el señor presidente de la República, favoreciendo a una empresa inglesa. ¿Qué tiene que decir el gobierno? No, ese no es mi tema, no tengo comentarios. Estaremos listos a procurar la seguridad de ese tesoro arqueológico.